Las crónicas de Huadu, la espada de la rosa. Esta historia tuvo lugar en la antigua tierra de las Amazonas, cerca de China, donde los hombres eran vendidos como esclavos con anillos y campanillas colgados del cuello y se les llamaba peyorativamente cascabeles. Cuando venda estos cascabeles, habré saldado todas mis deudas. La verdad es que los hombres resultan bastante útiles. Sirven para todo. Para hacer trabajos pesados, para cuidar de los niños, para cocinar y hasta para dar masajes. Y si lo que quieres es un bebé, escoge a un hombre apuesto. Pero no te enamores de él. Porque en el reino de las Amazonas, todos los hombres son esclavos. Ven, no te separes de mí. Ni siquiera pueden acceder al palacio. Espero que tengas porque la reina los desprecia. Bienvenidas. Soy la maestra Primavera y he venido a ofrecerles mis esclavos. Regálense la vista con los cascabeles que tienen delante. No les voy a esconder nada. Les he traído lo mejor que hay en el mercado porque esta servidora les garantiza la mejor mercancía posible. ¡Empecemos! Este tiene 18 añitos, es toda una joya. ¡Acérquense, acérquense! Oh, fíjense en la piel tan suave que tiene y estos músculos. Apetece tocarlo un poco, ¿verdad? Jinbang, date la vuelta para las señoras. Se lo prometo, Jinbang no les va a decepcionar. Sabe realizar todas las tareas del hogar. Les ofrezco un precio muy especial. Se lo vendo por solo 2 monedas de oro. ¡Te ofrezco 3! Oh, quien más paga se lo lleva. Muchas gracias, señora. Ya puede llevarse su compra. ¿Qué pasa? Espera, no puedo. Oiga, ¿pero qué pasa aquí? ¿Es que mi dinero no tiene valor o qué? No se enfade, yo me ocupo. Usted déjemelo a mí. ¿Es que quieres morir? Mírala. Tiene una verruga en la cara, le salen pelos y todo. No me puedes obligar a ir con ella. Se acabó, insolente. ¿Qué tiene de malo un lunar? Prefiero morir. ¡Ah! Cállate. Deja de actuar como un niño. Mírame. ¿Verdad que soy guapa? Sí. Aquella también lo es. Sí lo es. Por favor, deja que me vaya. Puedo darte todo lo que tú quieras. ¿Qué tal 1000 monedas de oro? ¡Ahí está! ¡Cogedle! ¿Habéis visto eso? ¡Cuidado! Por supuesto, la he robado del palacio, como usted me pidió. Aquí la tiene. Entonces nos veremos dentro de 3 días. Cuando florezcan las rosas, aparecerá la estrella del rey. El yin y el yang se invertirán y reinará el caos en el mundo. ¡Qué curioso! ¡Quiero uno!
Cuando florezcan las rosas, aparecerá la estrella del rey. El yin y el yang se... ¡Buscad al enemigo! ¡Vamos! ¡Ese lo tenía yo! ¡Mis esclavos han huido! ¡Tienen que ayudarme! No habrás visto a mis esclavos. Yo sí, he visto a un par de ellos. Oye, debes devolvérmelos. ¿Estás pasando bien? Devuélveme a mis esclavos o no te dejaré ir. Si no me dejas tranquila, lo vas a lamentar. No escaparás. Te vas a enterar. ¿Quién es esa? A ti no te importa. ¿Se lo has hecho tú? Porque no parece obra tuya. ¿Y eso qué importa? Al final lo he atrapado, ¿no es así? He cumplido con mi trabajo. ¿Dónde están los otros? Tan solo hemos podido coger a dos. Estos dos no valen para nada. Bueno, dos son mejor que nada. No me creo que haya pasado esto. ¿Eres la maestra primavera? ¿Por qué?
¿Han venido a pedirme perdón? Por su culpa he perdido mis cascabeles. ¡Me han arruinado ustedes el negocio! Es una alegría verla, Mariscal Cachalote. ¿A qué debemos su presencia aquí? ¿Aún te acuerdas de mí? Claro, ¿cómo iba a olvidarla? Es solo que... bueno, últimamente voy mal de dinero. Está bien. Quiero que encuentres a un hombre. Si lo haces, tus deudas serán perdonadas. ¿Lo dice en serio? Dígame, ¿de quién se trata? Espera. Toma. Es alguien especial. Se trata de un hombre que es muy importante para mí. ¿Qué? Es guapo, ¿verdad? Pues sí, encaja con usted. Es de lo más atractivo. Tiene unos rasgos muy especiales. ¿Qué tal si me dice su nombre? Es un artista. Tenlo en cuenta. Debes encontrarle cuanto antes. ¿Dónde le busco? ¿Dónde? En cualquier parte. Seguramente fuera de la ciudad. ¿Qué clase de hombre es? Es alguien especial. No como el resto de los hombres. ¿Has entendido? Bueno, ¿podría darme algún rasgo más concreto? ¡Claro! Cuando ve a una chica guapa, las orejas se le ponen muy rojas y hasta le pitan. Ya entiendo. Está enamorada, ¿no es así? ¡Tonterías! Cuando le encuentres, tráemelo. ¿Lo has entendido? Sí. ¿Y mis esclavos? Yo cuidaré de ellos. Encuentra al hombre que estoy buscando y te los devolveré como nuevos. Maestra, no nos deje con ella. Por favor, ayúdenos, maestra. Lo que acabo de perder hoy, lo recuperaré mañana. Águila Roja, ¿le has pedido ayuda a la tribu de los lobos? Así es. En tu condición de oficial de palacio, no debes cooperar con esos bárbaros. ¿Por qué no? ¿Qué más da cómo lo haga? Yo solo he cumplido con lo que se me había encargado. Pero no de la forma correcta. ¿Cómo osas hablarme así? Ten más respeto. ¿Por qué deberíamos darte respeto? Tan solo eres una oficial. Tienes que obedecer. Yo solo acepto órdenes de mujeres, no de hombres. Y menos de ti. Tú no eres un hombre de verdad. ¡Apártate! Por favor, perdónale la vida. Águila Roja, ya no eres oficial imperial. Su Majestad, puesto que no estabas donde deberías... Puede que no lo sepas todavía, comandante. Han robado en la cámara secreta del palacio. No tenía ni idea. Estaba supervisando los trabajos de construcción de los muros de la ciudad. Además, me dijisteis que tenía prohibida la entrada a la cámara secreta. De todas formas, no han podido llevarse nada más que esa placa. ¿Cómo osas? Estás mintiendo para ocultar que estabas en el prostíbulo. ¡Ejecutadla! ¡No, su majestad! ¡Llevaosla, ya! Sí, su majestad. Estoy harta de esa maldita pareja. La reina está perdiendo la cabeza. Cuando florezcan las rosas, aparecerá la estrella del rey. El yin y el yang se invertirán y reinará el caos en el mundo.
Hermana, ¿alguno es la estrella del rey? Ninguno de los dos. ¡Matadles! Solo queda un miembro de su familia. Entonces tiene que ser él. Sí, no hay ninguna duda, es la estrella del rey. Me preocupa que esa plaga pueda caer en las manos de la estrella del rey. Si es capaz de resolver el acertijo de la placa, la espada la encontrará. Eso sería un problema. Sospecho que la placa la han robado los hombres del tigre agazapado. Aunque puede que no conozcan la identidad de la estrella del rey. Puede que ellos no la conozcan, pero la placa sí la conoce. Tiene poderes sobrenaturales. Es capaz de encontrar a la estrella por sí sola. Entonces, si seguimos a la placa, encontraremos a la estrella del rey. ¿Y si la encontramos? Su destino es ocupar tu trono. ¿Acaso quieres que te mate? ¿Pero por qué quieres matarme? ¿Cómo voy a matarte? Tampoco soy tan mala. Majestad, es vuestra hermana. Tú no sientes mi dolor. ¿Cómo? Majestad, estáis sangrando. No me toques. Ni se te ocurra tocarme. Tus manos están sucias. Hermana, no lo hagas. Todavía puedes ser reina. Solo tienes que casarte con el rey. El mundo sería nuestro. No puedes renunciar por amor. Sí puedo. Todo mi mundo es Wei Liao. ¡Wei Liao! ¿Yahe? Pero entonces, ¿tú eres Yating? Yating, te arrepentirás toda tu vida. ¡Quieren matar al rey! ¡El rey ha muerto! A partir de hoy, haré que todos los hombres sufran la más miserable de las vidas. Necesito que encuentres esa piedra. El amuleto te ayudará a encontrar al ladrón. Recuerda, cuando estaba intentando escapar, las amazonas le hirieron en el brazo izquierdo. Infórmame en cuanto lo encuentres. Sí, señor. Nos toca. ¿Estás listo? ¡Salta! ¡Arriba! Perdonen, vuelvo enseguida. ¿Qué diablos te ha pasado? Lo siento, Carbón. No lo he calculado bien. ¿Te has hecho daño? ¡Idiotas! ¡Os vais a quedar castigados sin cenar! ¿Y Melocotón? No lo sé. ¿Cómo habéis empezado la función sin él? ¡Oye, Melón! ¡Ponte la ropa de Melocotón! Esta vez no fallaré, Maestro Bosque. ¿Repetimos? ¡Bien!
Hace mucho, muchísimo tiempo, vivían aquí unas hadas gemelas. Los dioses deseaban casar a las dos hadas gemelas con el rey, pero la hermana pequeña se resistió porque estaba enamorada. He llegado por los pelos. ¿Dónde te habías metido? El maestro Bosque te estaba buscando. ¿Qué te ha pasado? Eso no es nada. Ya sabes, estoy trabajando junto al tigre agazapado. ¿Hablas en serio? El tigre agazapado es el tío más buscado. Es un auténtico héroe. Nos veremos dentro de dos días. Tengo que darle esto. Y después no me hará falta volver aquí. Déjeme ver. Esta placa vale un pastón. Aquí estás. ¿Dónde te habías metido? ¿Por qué llegas tarde? ¿Qué tienes ahí? Sube al escenario. ¡Espera! ¡Rápido, mira! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué hacéis? ¡Vamos, que venga, vamos! Oye. Cuando ve a una mujer guapa, las orejas se le ponen muy rojas y hasta le pitan. ¿Soy guapa? Pues claro. Perdone, oiga, maestro, ¿podría adivinarme el futuro? ¿Quieres que lo haga precisamente ahora? Por favor, es muy importante. Está bien, ¿qué quieres saber? El amor. Toma, míralo tú. Es un caballo blanco. Eso es imposible. ¡Muévete! ¡Maestro! ¡Ha acertado! ¿Ya lo has visto? Sí. ¿Ya estás contento? Sí, mucho. Pues ya puedes volver a trabajar. Sí, sí, claro. ¡Uy! Y entonces apareció algo en el cielo. ¡No! ¡Esto es una vergüenza! ¿No sabéis hacer nada mejor? ¡Os voy a matar! ¡Ahora veréis, idiotas! ¡Ven aquí! ¡Sinvergüenza! ¿Soy guapa? Sí. Dímelo otra vez. Sí. Dilo con algo de emoción. Eres muy guapa. ¡Vuelve aquí, vago! ¡Ven aquí! Empezamos. ¿Wei Wei? Dijiste que solo me amabas a mí. ¿Por qué? Si tú eres mi amor, entonces tú... No sé qué ha pasado, querida hermana. Ha sido un maleficio. Fuera, fuera. Vete de aquí. Pero yo te quiero. Me das asco. No me toques nunca. ¿Te queda claro? ¡Oh! ¡Oh! Oh. Oh. ¡Carbón! No podrás evitar que te quiera. Jamás dejaré que vuelvas a tocarme. Ya que odias tanto a los hombres. Yo dejaré de serlo. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Que nadie se mueva. ¿Cómo os atrevéis a escenificar esta obra? ¿Qué ha pasado? Quiero que les arrastréis a todos. ¡Sí, sí, señora! ¡Estáis detenidos! Hola. Creía que ya habías encontrado la placa. ¿Quieres tarta?
¿Vas a darme esa placa? Somos parecidas. Cuando consiga la espada de la rosa, tú podrás ser la alta sacerdotisa. Y juntas conquistaremos el mundo. Yo no estaría tan segura. Como quieras. Seguirás siendo una simple criada. ¿Qué es eso? Me lo ha dado Melocotón. Es un secreto. Mañana tengo que dárselo al tigre agazapado, en el acantilado. Me ha dicho que vale un dineral. ¿Crees que nos haremos ricos con esa piedra? ¡Anda! ¡Mira qué joya! ¡Oh! ¿Has visto esto? Vaya, y tiene un mapa. ¿Qué? Esto de aquí es un río. Es cierto. Es el mapa del tesoro. Y este diamante nos indica dónde está el tesoro. Fíjate, mira, mira, y aquí está el ¡Cállate! Río. ¿Dónde está Tizón? ¿Por qué no le pescáis algo para cenar? ¿Dónde está Carbón? ¿Qué está pasando aquí? Gugu, ¿dónde están? Se han marchado los dos juntos. Se llevaron una piedra con ellos y van a por un tesoro. ¿Un tesoro? ¿Qué tesoro? Esto ya está. No está bien. Presta atención. Hace un buen día. Sí, un día estupendo. Hola, soy el tigre agazapado. ¿Una mujer? ¿Un caballo blanco? Sí, soy muy guapa y viajo en un caballo blanco. ¿Os sorprende? Oh, ¿tú viniste a ver nuestra obra? Las forajidas debemos tener mucho cuidado cuando estamos en público. Saber camuflarse es esencial. Ah, claro, claro. Bueno, ya podéis darme el mapa del tesoro. Espera, espera. ¿Dónde está Melocotón? Le envié a buscar otro tesoro para que se hiciese rico. Vaya, qué suerte tiene. Oye, tigre, ¿podrías llevarnos contigo? Lo siento, pero siempre viajo sola. Esa piedra no es fácil de entender, ¿eh? Oh, normalmente dejo estas menudencias para mis subordinados, ya me entiendes. ¡Esos podemos ser nosotros! Oh. Esto es pan comido, ahora lo verás. Podemos serte de mucha ayuda. Supongo que podría dejar que me acompañaseis. ¿Por qué no venís conmigo? Os indicaré el camino. ¿Y tú quién eres? El tigre agazapado. ¿Cómo vas a ser el tigre si ya está aquí? El tigre es un buen luchador. Podríamos resolverlo con una pelea. Llegas justo a tiempo. En realidad las dos somos el tigre agazapado. ¿Eh? Que las dos somos el tigre.
Veréis, somos como hermanas. Si estás buscando ese tesoro, tal vez sería mejor colaborar en lugar de competir, ¿no te parece? Somos muy buenas hermanas. ¿Por qué te has puesto ese bigote? ¿Te ha gustado? Está de moda. Si te gusta, puedes quedarte con la mitad. ¿Salimos ya? Esperad, cuando encontremos ese tesoro, ¿nos vais a dar algo? Un 10%. ¡Guau! ¡Estás loca! ¡Eso es demasiado! Tomad, poneos esto. Te dijimos que seríamos tus subordinados, pero no hace falta ponernos esto. Es cierto, no somos esclavos para llevar esto. No seáis tan estúpidos, chicos. Es ilegal que los hombres caminen libres. Así podréis ir de incógnito. Vamos. Mira, quiero que te quede claro. He sido la primera en descubrir el mapa del tesoro, así que cuando lo encontremos yo me llevaré el porcentaje más alto. Vale. El 70%. De acuerdo. O mejor el 80%. Está bien. ¡Qué rara eres! No intentes jugar conmigo, no tengo un pelo de tonta. Lo único que quiero son los esclavos. Ah, ya entiendo, las dos estamos en el mismo gremio. Casi me olvidaba, ya tengo un cliente para ese tan guapo. No hay ningún problema. Espera. ¿Te apetece comer? ¡Hey, vosotros dos! Sí. Quiero que cacéis un conejo para la cena. Allá vamos. ¡Mira! ¡Allá hay uno! ¡Ya lo tengo! ¡Va por allí! ¡Por allí! ¡Cuidado! ¡Te he dicho por allí! ¡Por allí había otro! ¡Au! ¿Te encuentras bien? No te habrás hecho daño. Oye, tigre, ¿tenemos que comérnoslo? Es que está herido. Y además, como es tan bonito... ¡Quieto! Suéltalo si quieres, si no te apetece comértelo. Mejor te comeremos a ti. ¿Cómo eres tan idiota? ¿Y ahora qué quieres que cenemos? He de decir que no eres nada mala luchando, pero en temas de hombres no me llegas ni a la altura de los talones. Los hombres no me interesan. Los esclavos son para vender, no para amarlos. Sí, en eso tienes toda la razón. Yo prefiero mil veces tener dinero antes que tener a un hombre. Aunque no he podido evitar fijarme en que te gusta carbón, no lo niegues, te has enamorado. Tú estás loca. Es perfectamente normal. Te has enamorado de un esclavo. ¿Cuál es el problema? Pues que no tengo ningún interés en ese dichoso carbón. Bien. Entonces me lo quedaré todo para mí. Como quieras. Me alegro de que no te importe. Más alto para que se entere. ¡Au! ¡Ajá! ¡Au! Oye, ella solo... ¿Te puedo...? ¡Oye! Ah, ¿cómo estás? Siento haberte asustado. No sabía que estabas aquí. ¿Quieres alguna otra cosa? ¿Cómo qué exactamente? ¿Qué tal un baño juntos?
¿Y qué más? Tengo unos labios muy sexys. Y además... No. Creo que es suficiente. Por suerte, no he cenado nada. Se me ocurre algo diferente. ¿Qué tal un masaje? Prefiero estar sola. Pero se me da muy bien. Vamos, ¿por qué no me dejas probar? ¡Prueba esto! Odio cuando los hombres os ponéis tan pesados. Buenos días. ¿Estás enfadada conmigo? No fue para tanto. ¿Enfadada? Te has equivocado conmigo. ¿Sabes en qué estaba pensando? Nada más que en el tesoro. En el dinero. Ya estamos listos. Ven aquí. ¿Qué haces con esto? Tienes que ponértelo. ¿Quién te crees que eres? Serás zoquete. Vamos. No pasa nada. No le des importancia. Las mujeres son así. Nunca dicen lo que piensan. Tomen, aquí les dejo el pan. Ah, muchas gracias. ¿Quieres pan? No, odio el pan, ¿vale? ¿Por qué te pones así? Si solo es comida, solo quería ser amable. ¡Qué carácter! Muy buenas, jovenzuelas. Me llaman Doña Refinada. ¿Os importa si me siento con vosotros? Sí, nos importa. Bueno, me quedaré de todas formas. Oye, ¿sabes que vas vestido a la última moda? Y ese bigote es de lo más atractivo, ¿sabes? Vaya, además de ser una chica muy guapa, también tienes buen gusto. Lo compré en un mercado cerca de mi casa y habéis visto mi pelo. Es auténtico. Vaya, estos dos cascabeles son divinos de la muerte, ¿eh? ¿Queréis vendérmelos? Os compro a los dos. No somos... ¡Cierra el pico! No están a la venta. ¿Sabes qué? Ya eres un poco mayor para andar detrás de unos esclavos tan jóvenes. Bien. Dejad que os cuente algo. Soy un emisario secreto enviado por su majestad para que me lleve a estos dos esclavos a palacio. ¿Su majestad? ¿Tienes pruebas? Por supuesto que tengo pruebas. ¡Toma! ¡No! ¿Cómo te atreves a intentar engañarnos con galletas? ¿Eres estúpido? ¡Ahora verás! ¿Quién eres? Tigre agazapado. ¿Otro tigre agazapado? ¡Es mentira! Lamento haberle golpeado de ese modo. Beba este vino y acepte mis disculpas. Ah, no se preocupe. Oiga, ¿ha dicho usted antes que uno de estos chicos es la estrella del rey? ¿Está usted seguro de eso? Así es. La profecía dice que esta placa contiene el poder necesario para hallar la estrella del rey y para guiarle hasta el lugar donde se esconde la espada de la rosa y ayudarle a derrocar a la malvada reina. Por ello, mi misión es proteger a la estrella real hasta que consiga la espada. Eso es estupendo. ¿Lo has oído? Tú te convertirás en rey, estoy convencido. Anda ya, también podría ser tú. Esperad, esperad. ¿Por qué diablos estáis tan nerviosos? Aún no sabemos si esto es cierto. Ni siquiera tenéis fuerza para una guerra, ni para un simple combate. Vamos, Alan, recoged todo y volved a la compañía. Vamos a recuperar nuestras vidas. Venga, deprisa, deprisa. Vamos, maestro. Oiga, maestro Bosque.
Maestro Bosque, ¿qué es lo que pasa? Déjelo ya, no quiero oír nada más. Por favor. Maestro Bosque, cálmese y escúcheme solo un momento. Señores, ¿alguno de ustedes tiene fuego? No, yo no fumo. ¿Somos guapas? ¿Qué estáis haciendo ahí sentados? Vamos, esos dos me dan mala espina. Oíd, vosotros no sois el tigre agazapado. Lo importante es el tesoro. ¿Qué más da quienes seamos? Vamos, pensadlo bien. ¿Queréis iros con esos tipos? Son malos y estúpidos. Vámonos con ellas. Pero no podemos dejar al maestro Bosque ahí solo. Míralo bien. Está enamorado. Oye, cuando yo sea rey me aseguraré de que sea feliz. Y tú podrás estar con la chica de tus sueños. Vaya, tu truco ha funcionado. Se llama incienso hipnótico. Todos los mercaderes lo tienen. ¿Tú no tienes? Toma. Ya estamos listos. Pues daos prisa. Venga, date prisa. Carbón. ¿Sabes qué? Si me coronan como rey, los hombres dejaremos de ser esclavos. Aunque bueno, también tú puedes ser el rey. Yo creo que el rey vas a ser tú. ¿Te puedo ayudar? Oye, ese tesoro real debe valer una auténtica fortuna. Te acercas demasiado. No te conozco. Solo estaba intentando ser amable contigo. Tampoco te emociones pensando que quiero convertirme en la reina ni nada por el estilo. Oh, vamos. Harías lo que fuese con tal de ser reina. No nos engañes. Es cierto. Puede que me gustase ser algún día la reina. ¿Qué opinas tú, Tizón? ¿Qué tal si dejas ya de soñar? ¡Es ilegal tocar a las mujeres! ¡Haré que te corten la mano! Estamos entrando en la ciudad fantasma. ¡Vaya tontería! ¡Yo no veo ningún fantasma! Yo sí que veo una. Sí, una fantasma muy guapa. Thank you.
Por algo es la ciudad fantasma. ¿Qué? ¡Yo odio los fantasmas! Oye, tranquilízate. Si no dejas de gritar, estaremos muertos. ¡Por favor, no te vayas! ¡Me estás aplastando! Dadme ya esa placa. Intentando salvarte, tú y yo nos criamos juntas como hermanas. ¿Me vas a salvar aunque no sepas cuáles son mis intenciones? Claro que las sé. ¿Tan importante es para ti llegar a ser reina? Es todo lo que quiero. Si no puedo serlo, prefiero que me dejes morir. ¡No te sueltes, Águila Roja! Soy demasiado joven para morir. No digas eso. Yo voy a cuidar de ti. Cuando me vaya a morir, acuérdate de cogerme la mano. No me voy a enfadar. ¿Sois humanos? Pues claro, somos humanos. Cavernícolas. Y yo soy Palupa. Y yo soy Kaluga. Y si te ríes, nos reímos. Y si tú lloras, lloramos. Si eres malo, somos malos. Si tú matas, matamos. Y si vosotros os abrazáis, nosotros nos abrazamos. ¡Qué bueno! Oye, ¿por qué no te ríes? ¡Vamos, empieza a reír! ¡Maldita sea! ¡Eres un auténtico inútil! ¿Por qué no me has agarrado? Pesas mucho. Te lo dije, tienes que comer más, pero nunca me escuchas. ¡Cállate!
¡Cállate! ¡Oye! ¡Calla! ¿Qué estás haciendo? ¿Ya has terminado? Somos los descendientes de los hombres de las profundidades que vivían en las colinas del norte. Llevábamos una vida de lo más tranquila. Podíamos reír cuando queríamos. Y llorar si estábamos tristes. Y nos gustaba trabajar. ¡Y también divertirnos! ¡Y amábamos la noche! Hasta que un día la reina sintió celos de nosotros y se le ocurrió desterrarnos. Nos vimos obligados a venir a vivir en estas cuevas para poder alejarnos de la reina. Aquí, a oscuras, siempre escondidos. Y nos hemos convertido en una especie de fantasmas. Nos volvimos locos por no poder ver la luz del sol. ¡Queremos venganza! Sí, ¡venganza! Sí, ¡queremos venganza! ¡Queremos venganza! ¡Queremos venganza! ¡Queremos venganza! ¡Queremos venganza! ¡Queremos venganza! ¡Vamos, Palupa! ¡Venganza! ¡Tienes que calmarte! ¡Venganza! 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 Creo que esto es tuyo. ¡Mi espada! ¡Y esto también! ¿Qué es esto? ¡Es muy bonito! ¡No lo toques! ¡Carbón! ¡Carbón! Me asusta esta niebla. Me parece que será mejor que esperemos aquí hasta que se disipe. ¡Carbón! Detrás de esta roca estaremos a salvo. ¡Somos nosotros! ¿Qué? ¡Hola, chicos! ¿Y yo que creía que esos monstruos os habían comido? No son monstruos, son gente de las cavernas y son muy simpáticos. ¿Qué? ¿Por qué vais agarrados de la mano? ¿Qué hacéis abrazados? ¡Suéltame! ¿Qué? Mírate. ¡Eres tú quien se ha aprovechado de la situación! Aquí hay mucha niebla. ¿Dónde estaremos? ¡Mirad eso! ¡Unas escaleras! Es cierto. Ahí hay una puerta. Puede que sea la cámara del tesoro. ¡Es genial! ¡La hemos encontrado! ¿Cómo se abre? Sí, sí, sí. Tiene que ser por aquí. ¿Tendremos que guardar la placa? Vaya. ¿Dónde estará el tesoro? Debe de estar aquí, vamos. Caray, mirad todas estas armas. No se ve ningún tesoro. ¿Cómo vamos a encontrar la espada? ¿Qué aspecto tiene? ¿Alguien lo sabe? ¡Eh! ¡Hay alguien ahí! ¡Corred! ¡Vamos, deprisa! Dije que ese tipo me daba muy mala espina. ¿Qué será este lugar? Solo hay cuatro muros y un estanque. ¿Dónde estamos?
Es muy bonito. Mirad eso. Sí, sí, soy yo. Creo que salgo de mi pasado. ¡Oh! ¡Eres una tramposa! ¡Venga, dadme el dinero! ¡Os he ganado! ¡Devuélvenos el dinero! ¡Ahora que se ha ganado! Eso no está nada bien. ¿Qué? ¡Eh! ¡Es la espada sagrada! ¿Qué? ¿Dónde? ¡La espada existe de verdad! Entonces tú serás el rey y yo la reina, y los dos nos haremos ricos. Espero que sea cierto. Ven. Vale. No eres un luchador como los demás. Porque soy un guerrero de la tribu Feng Yang. Para ser tan joven, tu habilidad como guerrero es asombrosa.
equivoqué de hombre. ¿Eso es lo único que te preocupa? ¿Acaso te dije yo en algún momento que iba a ser el rey? Toma. ¿Por qué pagas tu enfado conmigo? Además, no es como si fuese tu novia. ¿Qué te crees, que soy una idiota? Claro que lo eres. ¡Retira lo que has dicho! Oíd, ¿qué tal si lo olvidamos? ¡Suéltame! ¿Verdad? No puedes ser la estrella del rey. Tienes que tirar esa espada. Pero si solo ha sido un accidente, Tizón, yo no quería, lo siento. ¡Debes devolverla! ¡Ah! ¡Oh! ¡Pájaro azul! Necesito que encuentres esa piedra. El amuleto te ayudará a encontrar al ladrón. Sí, señor. ¡Oh, sí que eres una espía! ¡Espera! ¡No la dejes escapar! ¿Te encuentras bien? ¿Por qué lo haces? Oye, suelta carbón ahora mismo. Tú trabajas para tu rey y yo para la mía. No has hecho más que mentirme. No. Lo siento. ¿Quieres la espada sagrada? Es toda tuya. Yo no la quiero. La estrella ha aparecido. Tenemos una oportunidad. Mi trabajo aquí ha terminado. Oh, ¿qué ha pasado? Carbón. No ha sido culpa mía. No puedo controlarla. Por favor, vete. ¡Vete! ¡Vete! ¡No quiero ser el rey! ¿Tú el rey? Menuda broma. ¡Egoísta! He oído de boca de mi hermana que la espada de la rosa ha llegado a las manos de la estrella del rey. En efecto. Pero no os preocupéis, tengo un plan para recuperar tanto la estrella como la espada. Para gobernar el mundo y dominar a sus gentes, hace falta tener sangre fría. Esa espada de la rosa no puede estar en manos de un crío. Para que alguien sea capaz de gestionar tanto poder, hace falta su alma poderosa. Ese niñato va a durar muy poco. No hables. Tus ojos ya hablan por ti. Te has dejado llevar por tus sentimientos. Perdóname. Márchate. Deja que te haga una pregunta. ¿Por qué sigues al lado de alguien tan cruel? Como pago al ser que tanto amo, aunque no lo entiendas. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Quieres compañía?
Quítame la mano de encima. Si te soy sincera, ya estoy cansada de ti. Oh, ¿en serio? Porque a lo mejor podríamos jugar a los médicos. Se me da bien palpar a las pacientes. ¿Seguro que no quieres jugar? ¡Lárgate, idiota! ¡Y olvídate de jueguecitos! Hola, maestra Primavera. Este chico se llama Rompeolas. Solo lleva aquí 2 días. ¿Has visto qué piel tan asombrosa? Vamos, cuida de la clienta. ¿Ahora te llamas Rompeolas? ¿Quieres vino? ¡Quiero a otro! No tienes por qué ponerte así. Podemos simular como si no hubiese pasado nada y yo fuese una de esas chicas sin corazón que acuden a este tipo de locales. Es una buena idea. Pero yo no soy rey y tampoco tengo dinero. ¿Estás contenta? ¿Quieres vino? ¿Qué problema tienes? Como si te importase. No seas hipócrita, solo sabes pensar en ti misma. Sí, 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 sí. Solo quiero el dinero. ¿Tú no lo necesitas? Está bien, entonces voy a venderte a la gorda de la mariscal Cachalote. Sería genial. No tendría que preocuparme de nada más. Vamos, hazlo. Muy bien, pues te venderé. Adelante. Nos vamos. ¿Qué coincidencia? Me alegro mucho de verla. No tengo mucho tiempo para hablar. ¿Dónde lo tienes? ¿No le has encontrado? Porque si es así, prepárate. Claro que le he encontrado. ¿Le tienes aquí? ¿Cachalote? Soy todo tuyo. ¿Nos vamos? ¡Alto! ¡Espera! ¿Qué haces? ¡No lo sé! ¡Tenemos que huir! ¡Se acabó la huida! Tiene delante al hombre que usted estaba buscando. Adelante, tómeme. Pero deje que ella se vaya. ¡Cállate! ¿Cómo te atreves a hablarme de ese modo? Primavera, no sé de dónde lo ha sacado, pero este no es el hombre que buscaba. ¿No es el que me encargó buscar? Pues no. Pero la verdad es que tampoco está nada mal. ¡Me lo quedo! Como parte del pago. ¡Jamás! No puede ordenármelo. Porque ahora es mío. ¿Te has enamorado de un esclavo? Sí, sí, sí. Es cierto, me he enamorado de un esclavo. ¿Una mercader de esclavos enamorada de un esclavo? ¿Está prohibido? No. Despídete de tu negocio. Me quedaré con todo. No me diga, eso me da igual. Ahora ya tengo a mi hombre. Ahora eres tan pobre como yo. ¿Quién lo dice? Aún te tengo a ti. Todavía puedo venderte como cascabel y ganarme un buen dinero. ¿Vas a hacer eso? Sí, te venderé. ¿Qué haces tú aquí? Tenemos que hablar. Ya no soy oficial de la reina. Veréis, necesito que le digáis a Carbón que aunque tenga la espada de la rosa, no debe enfrentarse a la reina. Decidle que tenga cuidado. Oye, aunque no sea cierto, deberíamos avisarle. Sí. Venga, vamos. Espera. ¿Qué? ¿Vas a ir vestido así? ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Oh, ahora vengo. Thank you.
Sé que se ha enamorado de la estrella del rey. Llévalas a la cámara. Desde el principio supe que te habías enamorado de la estrella del rey. ¿Vas a traerle aquí? Te lo suplico, no dejes que mate a Carbón. Él no puede enfrentarse a la reina. Pájaro azul, quiero esa espada. ¿Eras tú quien quería ser el rey? ¿Dónde está el rey? Cuando las rosas florezcan, aparecerá la estrella del rey. El yin y el yang se invertirán y reinará el caos en el mundo. Las rosas florecen y las rosas se marchitan. Solo cuando yo lo ordeno. Hermana, ha sido culpa mía. Wei Liao no te habría traicionado de ningún modo. Yo fui quien le engañó. ¿Le engañaste? Hermana, lo siento mucho. Ha llegado la hora de que te vayas. Vosotras dos estaréis a mi lado. Está bien, chicas. Vais a aprender una lección. Entre el amor y el odio, solo hay un paso. Escuchadme, jefes de cada tribu. La espada de la rosa está en poder de la estrella del rey. Mañana atacaremos el reino de las Amazonas y derrocaremos a la malvada reina. ¿Quiere que sigamos a la estrella del rey? ¿Pero ha visto el aspecto que tiene? Ahora tenemos un hogar y comida. En las guerras, la gente se muere. La muerte no es tan mala. Hay cosas peores. Sé de lo que hablo. ¿Quién ha hablado? ¿Maestro Bosque? ¿Puede ayudarme? Conozco a este joven desde que era un niño. Me gustaría que escuchaseis lo que tengo que deciros. ¿Quién eres? Una bestia. Me he convertido en un monstruo. ¿De qué estás hablando? Carbón, no tengas miedo. Ahora entendéis por qué hace tanta falta derrocar a esa mujer. Quiere transformar a todos los hombres en mujeres. Y ha empezado a experimentarlo conmigo. Ahora ya no sé ni lo que soy. Si decidís manteneros al margen, los próximos seréis vosotros. Puede ser tú. O tú. O tú. Acabaréis cayendo todos. Vamos a ser los luchadores más valientes del mundo. Vamos a luchar hasta la muerte. ¡Que viva nuestro rey! ¡Viva! Carbón. Tizón. Maestro Bosque. Lo siento, Tizón. No te preocupes. Pájaro Azul y Primavera han sido apresadas por la reina. Carbón, un buen rey piensa antes en los demás que en sí mismo. Yeah!
estamos aquí. Y estamos dispuestos a morir. ¿Preparados? ¡Sí! ¿Estáis listos? ¡Sí! Creía que no iba a volver a verte nunca más. Déjame llorar. No me gusta verte llorar. Oh, tus orejas rojas están tan sexys como siempre. ¿Qué dices? Vamos a luchar. Calla, ¿no te has dado cuenta de que nos está viendo todo el mundo? Mariscal, ¿quiere usted que luchemos o no? No, me temo que no. Tenemos que luchar. Podemos unir nuestras fuerzas. Y si derrocamos a la reina, podremos llevar todos juntos una vida normal. ¡No tengáis miedo de los hombres! ¡Queremos la igualdad! ¡No la supremacía! ¡Solo queremos derrotar a ese demonio, no a todas las mujeres! Si logramos la victoria, seremos libres para amar a quien queramos. ¡Sí! ¡Hoy es la hora de luchar! ¡Nos espera la libertad! ¡Sí! ¡Corred! ¡Huid! ¡Corred todos! ¡Rápido, rápido! ¡Evitad la luz del sol! Yo me quedaré. No pienso ir a ninguna parte. No me importa. Me voy a quedar aquí contigo. Nunca podrán vencer al amor. Su Majestad, el palacio está justo detrás de esta puerta. Eso ha dolido. Y que lo digas. ¡Primavera! ¡Pájaro azul! ¡Primavera! ¡Pájaro azul! ¡Primavera! ¿Dónde estáis? ¡Ah! ¡Espera! ¡Espera! ¡Están como hechizadas! ¡Despierta! ¿Qué haces? ¡Despierta!
hagas eso! ¡Espera, Carbón! Por favor. No. ¡Carbón! No. ¿Te encuentras bien? ¡Pájaro azul, tienes que despertar! ¡Que soy yo! ¡Carbón! ¡Primavera, te han hechizado! ¡Espera! ¡Piénsatelo dos veces antes de soltarme! ¡Pájaro azul, no lo hagas! ¿Eh? Haciendo en el suelo. ¿Qué ha pasado? Estabais las dos hechizadas y habéis intentado matarnos. ¿Qué ha pasado? Os abalanzasteis sobre nosotros como unas locas. ¿Qué dices? ¿Qué razón iba a tener para hacer algo así? ¡Pájaro azul! ¡Oh! ¡Otra vez! Metido en un saco y me ha dado una paliza. Mira, estoy llena de heridas. Ah, no. Lo ha hecho Tizón. ¡Calla! ¿Vosotros estáis bien? Eso deberíamos preguntarlo nosotros. Por favor, no perdamos más tiempo. Vámonos ya de aquí. Sí. Esperad, esperad, Carbón. Tienes que recuperar la espada. Ahí está. No puede caer en manos de la reina. ¡Carbón!
Ve a buscar fuego para ayudarle. Vale. Tú ve a por la espada. ¿Qué? Yo la distraeré. ¡Vete! Tengo frío. ¡Carbón, despierta! ¿Estás bien? ¿Listo? ¡Carbón! ¡Puedes con ella! ¡Puedo con ella! ¡Vamos! ¡Puedo con ella! No sabes qué hacer. ¿Estás dispuesto a renunciar a todo por una mujer que te engañó? ¿Estás dispuesto a morir por ella? ¡Carbón, mátala ya! ¿Qué esperas? ¡No lo hagas! ¡No quiero morir! Otro esclavo más sin esperanza. Wei Liao. Ahora le enseñarás a levantar la espada para que se castre, como tú hiciste. Y cuando lo haga, le perdonaré la vida. Está preparada para morir. Tendrás que matarla con la espada sagrada. O torturará a Pájaro Azul toda la eternidad. Adelante. Debes sacrificarte por amor. Carbón, no le des la espada, solo piensa en convertirse en el rey. Ya lo entiendo. ¡Me has estado engañando! Me has mentido todo el tiempo, ¿no? Estás ante tu última oportunidad. ¡Me has estado mintiendo todo el tiempo! Cierra los ojos. Con las dos manos. ¡Vamos, hazlo! Pájaro Azul, ¿estás bien? Está bien. Lo único que quería era pasar el resto de mi vida contigo, Yage.
No tengas miedo. Siempre permaneceré a tu lado. Jamás te dejaré. No nos separaremos. Nunca te he engañado. Ni una sola vez. Levantar. Muévete. No están. No están. No están. ¡Se han ido! ¡Se han ido! ¡Sí! ¡Carbón le ha ganado a la reina! ¡Carbón ha tenido que ganar! ¡Ha derrotado a la reina! Carbón ha hecho algo increíble. Ha renunciado al trono para poder disfrutar de su nueva vida y nos ha entregado a nosotros la corona. Sí, es genial. Nunca pensé que me pasaría la vida sin dar un palo al agua. ¿Por qué no nos turnamos? Cada día trabaja uno. No, de eso nada. Es un trabajo de hombres, así que no pienso mover ni un dedo. Anda ya. Pues entonces habrá que hacer un príncipe rápido para que nos quite la faena. ¿Está bien? ¿Cuándo? Quítala ahora mismo. ¿Ahora? Claro. Pero si hay un montón de gente viéndonos. Vamos, no pasa nada. Somos los reyes. El futuro quedará en manos de esos jóvenes. ¿Verdad que es bonito? Sí que lo es. Un poco frío, pero bonito. Ya falta poco. Acaban de tener gemelos. Bueno, eso no es nada. Nosotros podemos superarlos. Eres un idiota. ¿Por qué renunciaste a convertirte en el rey? Ya lo sabes. Pero es que me gusta mucho que me lo digas. Porque te quiero. Te quiero tanto que no tengo tiempo para ser el rey. Venga, aparta. Que tenemos que seguir. Claro. Thank you.